y trabajando para todas las marcas del grupo Coca-Cola, que es Coca-Cola, es Aquarius, es Favorite, es Fanta, es todas las marcas que pertenecen al mismo grupo. Una de las novedades, el disfrutar de los nuevos influencers que surgen en el día a día, el saber de tecnología y saber aplicarlo a nuestro trabajo es súper importante, ¿vale? Entonces, vamos a empezar ya. ¿Qué es un influencer? ¿Sabríais decirme alguno de vosotros qué es un influencer para vosotros? No. ¿Os atrevéis? Venga, no te vergüenza. Dime. Alguien que da influencia. Alguien que muy bien, ¿sí? ¿Cierto? Es alguien que hace influencia sobre otras personas. Un influencer eres tú misma, eres tú y sois todos vosotros. Porque todos hacéis cierta influencia sobre otras personas. ¿Vale? Para vosotros son vuestros primos, vuestros vecinos, vuestros padres. Si ellos os recomiendan que hagan algo, que hagáis algo, es muy probable que vosotros lo hagáis porque confiáis en esas personas. ¿Vale? Entonces, también son influencers aquellas personas que por su trabajo o por diferentes características de la vida tienen muchísimo volumen de seguidores, como es el caso de Hamza, por ejemplo, que le seguís todos vosotros. Entonces, si a vosotros un influencer os recomendara un producto que le encanta, un rímel que no deja pegotes, ir a un festival que es la leche en España, ¿vosotros iríais y le haríais caso? Sí, ¿no? Vale. Eso queda claro en algunos estudios, es que casi el 60% de la gente dice que si un influencer le recomienda un producto o algo, hay muchas posibilidades de que lo compre. Pero ¿quiénes son todos estos influencers de los que hablamos? Son celebrities, que son las humoristas, los animadores. ¿A quién habéis conocido por ahí? Bueno, son humoristas, presentadores, jugadores de fútbol, estrellas que por su trabajo tienen un registro en las redes sociales y tienen muchos seguidores. Pero en realidad se ganan la vida en otras cosas. Luego están en la nueva serie de creadores, que les he llamado así porque no les quiero llamar solo youtubers o solo instagramers, porque hoy en día todos se mueven en todas las redes sociales. Esta gente no son conocidos por ser actores o ser actrices, como ocurre en el caso de los celebrities, pero han conectado con vosotros, con sus fans, de una manera muy especial, lo que hace que tenga una conexión mucho más íntima de la que tienen a lo mejor las celebrities. Vamos a hacer un pequeñito juego, a ver si adivináis quiénes son estos influencers. ¿Vale? Vamos a jugar al quién es quién. ¿Sabríais decirme quién es este? Vale, muy bien. ¿Cómo lo vais a encontrar? Es el número uno de España en influencia, es el tercer influencer del mundo a nivel mundial, es casi una institución, está a puntito de llegar a los 30 millones de seguidores. ¿Vale? El siguiente, a ver si conocéis quién es. Muy bien, Roela hace sobre todo entretenimiento, hace, ya la conocéis, hace vídeos de su vida, hace vídeos contando el día a día, challenges y demás. Siguiente, a ver quién es. Es Jonan. Jonan hace contenido inspiracional, hace viajes, pero también está concentrado en educar a la gente en cómo come, él es vegano, entonces intenta concienciar. La siguiente, ¿hay alguna PG en la sala? ¡Yo! Paula Gómez. Vale, Paula Gómez, ya la conocéis también todos, hace lifestyle, hace reviews de maquillajes, de ropa, tiene su propia línea de ropa, ¿vale? Es una influencer que desde hace un par de años está despuntando muchísimo. A ver, una que a lo mejor es un poco más difícil para vosotros. ¿Quiénes son estos? ¡Verdelín! Tiene toda esta familia, todos sus hijos, y hay rumores de que a lo mejor está embarazada otra vez. ¿No? Hace contenido familiar, ha grabado sus partos y los ha publicado en YouTube. Podéis buscarlo si queréis. Y bueno, hace contenido sobre todo familiar. ¿Y este quién es? Este es súper difícil, seguro que no lo adivináis. Vale, está. Descansa, luego estás un ratito con él para que os divirtáis un poco, hace contenido de humor. Bueno, aquí hay algunas de las categorías que podríamos encasillar a los influencers, aunque es verdad que todos tocan un poquito todos los palos. Pero hay muchos otros, a lo mejor menos conocidos, como puede ser Doctor Cuerda, que hace fotografías, hace montajes en la calle con cartulinas. Está Clavero, que hace viajes súper bonitos, inspiracionales de viajes. O Modelta de Pueblo, que es una ilustradora. Seguro que conocéis. Pero ¿qué es lo que tienen todos los influencers en común? ¿Sabríais decirme
que todos lo tuvieran? ¡Dinero! ¡Dinero! También. ¿Cómo? ¡Casa! ¡Casa! Bueno, a ver, todos ellos tienen, se caracterizan y se distinguen de todos nosotros por una serie de cosas. Y es que es un apasionado. Ahí está un influencer que no respire pasión por todos los costados, que le encante lo que hace, que sea súper enérgico. Todos ellos son apasionados, tienen muchísimo carisma. Yo cuando me reúno con ellos en eventos, te das cuenta que por qué esa gente ha triunfado y por qué conecta tanto con todos nosotros. Son amantes de las redes sociales, viven todo el día para el móvil, llevan cargadores, no se quedan nunca sin batería, o muchas veces se la llevan cargadores. Son creativos, intentan hacer contenido diferencial del resto de personas. ¿Por qué ellos han triunfado y otros no? Por el contenido que hacen, tienen gracias, hacen contenido que a todos nos interesa. Tienen una estética cuidada, hay muchos influencers que simplemente ven una foto en la que no aparezcan ellos, ya se sabe que esa foto es suya simplemente por la estética que tiene. ¿Vale? Son constantes, todos los días publican contenido. Vosotros todos los días seguís a vuestros influencers, les seguís en vuestros stories, muestran su parte más personal y siempre están ahí con vosotros. Conectan con las personas, si no, no tendrían tantos seguidores y si no, vosotros no les conoceríais a ninguno de ellos. Saben de fotografías, están todo el día publicando fotos, entonces acaban sabiendo mucho de edición de fotografía, también de edición de vídeo. Es cierto que alguno de ellos no edita sus propios vídeos y que lo hacen otras personas, pero todos acaban sabiendo un poquito, ya que es parte de su trabajo. En todos sus vídeos, si os fijáis, ellos siempre incentivan la participación, siempre os están diciendo, dejadme aquí vuestros comentarios, o qué opináis vosotros de esto, ¿no? ¿Vosotros sois los que escribís? Bueno, claro. Pues siempre están incentivando la participación, porque son cercanos para crear esa conexión que os digo. Son empáticos también, se interesan por los problemas que suceden a vosotros. Muchos de ellos publican en sus stories cosas que le cuentan sus fans y intentan siempre tener esa empatía, cuidando de su comunidad. Y no tienen horarios. Hoy Hamza está en Teruel, pero luego se va a Barcelona, luego mañana se irá a Madrid, al día siguiente tendrá un evento en Málaga y continuamente están viajando. Y tienen una vida que parece muy divertida, pero hay que tener en cuenta que ser influencer no es fácil porque realmente es un trabajo, ¿vale? Hay mucha gente que dice, bueno, son cuatro niños divertidos con un móvil en la mano. No, en realidad la vida que ellos tienen es un poco caótica, están todo el día...